¿Has bebido mierda y no lo sabes? ¿Quién no ha bebido nunca ese agua llamada no potable? Ya sea sin querer o a causa de una insaciable sed. A mí me ha pasado y no es algo especialmente agradable. Toda esta historia empieza con un punto clave. Entras al baño, lees la etiqueta del champú y tiras de la cadena. Después, todo ese material llamado aguas negras pasan al alcantarillado de tu casa. Después, se unen con los residuos de otros hogares. Y por último, acaban fluyendo a otras tuberías más grandes. Las grandes tuberías del alcantarillado se llevan todas esas aguas negras a un lugar donde son tratadas. Este lugar se llama planta de tratamiento de aguas negras. Y luego, el agua tratada es liberada a ríos o océanos. O luego, también se puede utilizar para riego de cultivos, jardines o parques. O también para lavados de coches, fuentes, etc. Si alguna vez has bebido de agua, de fuentes, del agua del lavado de coches, o si alguna vez de pequeño has jugado con el riego del jardín, la respuesta a la pregunta del principio del vídeo sería que sí, has bebido agua con posibles restos de mierda.